Hola, mis chicos, ¿cómo amanecieron? Súper bien, qué bueno, me alegro mucho. Pues ahora vamos a trabajar en el área de matemática. Recuerde que hoy es lunes 27 de abril. El tema de hoy es secuencia numérica. ¿Ya? Muy bien, vamos a responder qué es la secuencia numérica. ¿Qué es secuencia numérica? Vamos a ver desde tres partes. Secuencia numérica y creciente. Vamos con la primera. Secuencia. ¿Qué será secuencia? Es un orden, ¿sí? Que un número está al lado del otro. Numérica, números, ¿verdad? Y creciente, que va desde un chiquito hasta un grande, ¿ya? Vamos a empezar con un ejemplo, ¿ya? El número 2. Este 2 es el inicio de la secuencia, pero este necesita algo, un patrón. Este va a ser el patrón más 1. ¿Cuánto nos da? 3. A este 3 le agregamos también más 1, nos da 4. Más 1 nos da 5. Más 1 nos da 6. Ya tenemos aquí una secuencia. ¿Pero por qué fue secuencia? Porque nosotros sumamos 2 más 1 para tener el siguiente número. 3 más 1 para que nos dé 4. Ya es el siguiente número de la secuencia, ¿verdad? 4 más 1 nos dio 5. Y el último, 5 más 1 nos dio 6. Ahí demostramos que ya hicimos una secuencia. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Con el 12. A este 12 le vamos a agregar nosotros más 3. ¿Ya? 12 más 3, ¿cuánto nos da? 15. A este 15 le agregamos 3. ¿Cuánto nos da? 18. A este 18 nosotros le agregamos más 3. ¿Cuánto nos da? 21, ¿verdad? 21 más 3, ¿cuánto será? 24. 24 más 3, 27. Muy bien. Ahora sí podemos decir que la secuencia numérica creciente es los números ordenados. Estos números tienen un nombre, se llaman términos, ¿verdad? Entre los cuales hay una relación. Esta relación del 2, el 3, el 4, el 5, el 6 es el patrón que nosotros vamos a seguir. Más 1, más 1, más 1, más 1. En el otro ejemplo, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, para nosotros poder completar la secuencia, la serie numérica que estamos haciendo. Ahora vamos a ver un pequeño video. Tranquilo, Beto, ya verás. Pero, ¿qué lugar es este? El mundo de las matemáticas. Secuencias de números. Me encantan las secuencias de números. Me encanta poner las cosas en orden. Entonces te encantará este juego, Beto. En este juego nos falta un número al final de cada secuencia. Y yo voy a adivinar cuál es, ¿verdad? Oh, hay que jugar. La primera secuencia es 2, 4, 6. ¿Sabes qué número va después? Parece que cada número aumenta en 2, ¿ves? 2 más 2 es igual a 4. 4 más 2 es igual a 6. Y 6 más 2 es igual a 8. Tienes toda la razón, amigo Beto. La secuencia es 2, 4, 6, 8. Ahora prueba con la siguiente. 15, 20, 25. Cada uno de esos números aumenta en 5. Así que la secuencia es 15 más 5 igual a 20. 20 más 5 igual a 20.
El último número es 30. Muy bien, Beto. Ahora, ¿puedes adivinar el número que falta en la secuencia de 70, 80, 90? A ver, cada número aumenta 10. 70, 80, 90 y 90 más 10 es igual a 100. Así que la secuencia es 70, 80, 90 y 100. ¡Sí! ¡Resolviste todas las secuencias correctamente, Beto! ¡Wow! ¿De verdad te gustan las secuencias, o no? ¡Claro que sí, Enrique! ¡Me encanta poner las cosas en orden! Muy bien. Entonces no te molestaría poner mis cartas en orden. ¿Para qué abrí mi gran bocota? Continuamos nosotros haciendo ejemplos como Enrique y Beto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora con el 33. A este 33 le vamos a ocupar el patrón más 3. 33 más 3, ¿cuánto nos da? 36, muy bien. 36 más 3, ¿cuánto nos da? 39. 39 más 3, ¿cuánto cree usted que nos dé? 42, 42 más 3, ¿cuánto será? 45, y 45 más 3, 48, muy bien. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿ya? 20, como hizo Enrique y Beto. 20, a este 20 nosotros le vamos a agregar 10, ¿cuánto será? ¿Cuánto cree usted? 30, muy bien, a este 30 le agregamos más 10. 40, ¿verdad? Facilito, ¿verdad? Ahora usted va a realizar la actividad de una hojita que yo le mando, ¿de acuerdo? Éxitos, mis chicos, y que tengan una linda tarde, ¿ya?